Hola, cachos de mierda. Hoy os vengo a hablar de una película. Una película donde hay PDFs, donde hay fantasías, donde hay cosas políticamente incorrectas, cosas de las que no se habla normalmente, miserias de las que me gustan, de rascar el moho con una espátula. Os vengo a hablar de la película May December, que está en Prime Video. Por cierto, este es un vídeo en colaboración con Prime Video. Increíble plataforma. Es dirigida por Todd Haynes, ha salido en el 2024, es muy nueva, y es de Julianne Moore y Natalie Portman. ¿De qué va May December? ¿Por qué hay PDFs y por qué hay fantasías? May December va de que Grace, el personaje de Julianne Moore, cuando tenía 34 años, se enrolló y tuvo relaciones, tras tras por detrás, con un niño de 13. Mi tema. Esta peli está inspirada en un caso real, que es el caso de, lo voy a leer, Mary Kay LeTourneau, que era una profesora de Seattle que se enrolló con su alumno. Y claro, luego con su alumno se creían que estaban enamorados de verdad, ¿no? Ella decía, es amor, no sé qué. La gente la pilló, le metieron en la cárcel y ella no sabía por qué iba a la cárcel, ¿no? Era en plan, pero si simplemente me he enamorado de un chico. Hola. Y luego salió de la cárcel, tuvieron hijos y estuvo hasta el 2020 con este niño, que el niño ya creció, claro, y ya se quedó vieja decrépita y se murió en 2020. Y aún a día de hoy se sigue diciendo, ¿no? Dicen ellos, decían que era una relación real y que no entendían por qué había habido tanto revuelo. Y ella fue registrada como sex offender. En el gobierno, en los documentos delictivos de Seattle. Uf, qué fantasía. Pues con este punto de partida simplemente se inspiró en el caso. No es una historia true crime donde cuentan dato a dato el caso real. Es la gran inspiración. Vale, vamos a empezar. Primero nos presentará Natalie Portman, que es una actriz llamada Elizabeth, que va a hacer una película sobre el caso, ¿no? De May December, el caso que nos van a contar en la película. Y está yendo a la casa de Grace, que es la prota, la señora que tras tras por detrás al niño. Y entonces es una actriz de método, ¿no? Se quiere empapar, quiere que le cuente cosas, quiere ver cómo es ella, sus mannerisms, para luego interpretarla en una película. Pues Natalie Portman, Elizabeth, nos sirve de mirilla, de punto de mira, ¿no? Para observar la vida de Grace y Joe, que es el niño al que. Tras, tras, por detrás, menuda. Es una peli valiente, es una peli sin tapujos, es una película que no juzga, ¿no? Simplemente muestra. La película en ningún momento te dice, esto está mal, esto está bien, tienes que pensar esto y esto no lo tienes que pensar porque si no eres un circo. Simplemente muestra y tú sacas tus propias conclusiones. Es una peli muy valiente y tiene una banda sonora que parece peli de Lifetime, Justified. Me encanta. Alerta spoiler, porque ahora me voy a hacer un análisis de toda la película exhaustivo. Uf, que la estuve viendo ayer otra vez y estuve apuntando estas escenas es por esto, claro, y cuando se fuma el cigarro, es que en la infancia no sé qué. Bueno, igual yo analizo de más, pero es que me encanta analizar, verle el doble sentido a todo. Todas las capas que Todd Haynes ha puesto de la tarta, me las he comido todas así, ¡ah! De un bocado. Vale, vamos a analizar a Grace, que es la protagonista. Grace es una mujer criada en los 70-80 de Estados Unidos. Está obsesionada con la belleza, con encajar en los cánones y con cumplir siempre, ¿no? Esta cosa de tienes que enamorar, tienes que tener hijos. De hecho, ella en una escena dice, mi único sueño era encontrar a alguien que me quisiese y tener hijos y tener una vida feliz. Entonces, una mujer obsesionada con eso. La hija que tiene con Joe, porque tiene varios hijos con Joe, que es el niño de 13 años al que carracacacacá. En una escena, ella, claro, la hija ya es mayor, es adolescente. En una escena se ve que le hace body shaming, ¿no? La niña se está probando vestidos para la graduación y le dice Julianne Moore. Sale en uno con tirantes y le dice Julianne Moore, que es Grace. Le dice. Uff, qué valiente eres, ¿eh? Yo no podría mostrar esos brazos así, eres muy valiente. Lo aprecio mucho. Mary,
Te felicito por ser tan valiente y enseñar los brazos así. Es algo que siempre quise hacer a tu edad. Pasar de los cánones de belleza nada realistas. No eres como yo. Eres una mujer moderna. Voy a probarme algún vestido más. Me gusta mucho este, pero creo que se parece demasiado al de Molly. Vale, como tú quieras. Que esto a mí también me lo dice la gente por la calle, ¿no? Porque yo, aparte de gorda, he visto raro también. Entonces, de repente me viene una persona... Oye, sin conocerme nada, me para la calle, oye, solo quería decirte que eres muy valiente, que eres muy valiente, muy valiente. Porque llevar esos pantalones de cuadros y esas gafas de sol verdes es muy valiente. ¡Ole tú! ¡Ole tú! ¡Ole! Gracias por ser tú misma. Gracias por ser tú misma. ¡Ole! ¡Ole! ¡Más gente así! ¡Más gente así! Se ponen, vamos, como si hubiese ganado el Barça. Bueno, pues esto, ¿cómo lo leo yo, no? Pues yo lo leo, es como, a ver, muy bien que te guste mi estilo, mi tal, pero a la vez me estás diciendo, si a mí mañana me ponen este look o me ponen este cuerpo que tienes tú, yo me tiro por la terraza ipso facto porque no podría vivir en un infierno así, en un infierno estético como el tuyo. Entonces es bastante backhanded. Julianne Moore a su hija le hace body shaming y aquí se muestra que es una persona obsesionada con la belleza. ¿A qué nos ata la belleza? A la juventud. ¿A qué nos ata la juventud? Al niño de 13 años que se chuscó en los 90, vaya, teniendo ella 34, es fuerte. Y atado con esto, claro, ella a los 34 años trabajaba en una tienda de animales y le dijo al jefe ella, en plan, ¿puedo contratar a un ayudante con el sueldo mínimo? Y contrató al niño de 13. Entonces, en la pajarería de Transilvania, tras por detrás con el niño. O sea, que fue algo premeditado el contratarle, hacerlo, no sé qué, bla, bla, bla. Una persona obsesionada con la belleza, con los cánones. Una persona que quiere cumplir a rajatabla todo lo que la sociedad le dice que tiene que ser. ¿A qué nos lleva? Un niño de 13 años, pubertad, adolescencia, un niño que ya empieza a ser hombre, ¿no? Como quien dice, pues dice, pues yo le pillo ahora que tiene 13 y me lo llevo calentito, o menol. Luego también nos muestra que es una mujer aparentemente inocente, ¿no? Una mujer que no sabe que ha hecho algo mal. Por ejemplo, nos muestra a su ex marido, que es de su misma edad de ella, y no nos muestra antecedentes de PDF. Esto es fuerte. No nos muestra una tendencia que ha ido increciendo y al final ha acabado en esto. No, no. Nos muestra una mujer pues, que tuvo un marido de su edad, que tuvo otra familia, luego entraremos en esto y tal, y de repente pues se vio atraída por un niño de 13 años y dijo, pues ¿cómo no voy a actuar en mi deseo? Pues Julianne Moore, ¿no te ha dicho Buda que el deseo es la raíz de todo sufrimiento? Pregunto, no hay que actuar en los deseos, ¿para qué? Solo te traen desgracias. Chica, reprímete viva, como hacemos todas, y vive en un infierno de self-awareness. ¿Acaso esa no es la vida perfecta? ¿Ah, no? ¿Que puedo ser feliz si me dejo de reprimir? Pues no lo voy a hacer porque eso es de gente tonta. En una de las escenas, Elizabeth, Natalie Portman, la actriz, se reúne con el abogado que llevó el caso de Grace y el abogado le dice que él era su vecino en Savannah. Y que de repente un día le vino y le dijo, oye, ha pasado esto, necesito que me defiendas, me han pillado no sé qué. Y el abogado jura y perjura que ella no veía nada malo, era en plan, simplemente me he enamorado de un chico. ¿Qué hay de malo en el amor? ¿Por qué la gente me juzga? Y claro, es una cosa muy naif, ¿no? Luego entraremos también en esto. Es una cosa muy naif y Natalie Portman, Elizabeth, la actriz, dice, pero en algún momento se dio cuenta de que no estaba bien eso. ¿En qué momento se dio cuenta? En el juicio y tal. Y dice el abogado, ¿acaso ahora se ha dado cuenta? ¿Tú ves que se haya dado cuenta aún a día de hoy? ¿Y qué dijo ella exactamente? Dijo, me han pillado teniendo una aventura.
Le contesté, Gracie, perdona, pero eso no es ilegal en este país. Si lo fuera, habría mucha gente con graves problemas. Y... se echó a llorar. Dijo, estamos enamorados. No quería que sucediera, pero nos hemos enamorado. ¿Estaba en fase de negación, diría? Oh, totalmente. Ella no creía que hubiera hecho nada malo. Estaba totalmente enamorada. Era un chaval guapo. Pero ella no comprendía la realidad. ¿La cárcel? Ella pensó que explicándoselo todo al juez el problema quedaría resuelto. Un poco de Romeo y Julieta con brillo en la mirada. Y es fuerte porque Grace sigue pensando que no hizo nada malo y que fue una víctima del propio sistema y de la propia sociedad. Ella es la víctima. Cuando es ella la que ha victimizado a un pobre niño, ¿no?, de 13 años, es muy fuerte. Luego también hay otra escena donde Grace dice que ella siempre ha sido muy naif y se lo dice a Natalie Portman en plan... yo siempre he sido muy naif, que lo sepas. En plan, ya me quito de culpa, yo no sabía nada, para mí esto es amor, no vaya a ser que no sé qué. Yo siempre he sido muy naif. Entonces, aquí entramos, uno de mis temas favoritos, que es el síndrome de Michael Jackson. Grace es una niña atrapada en el cuerpo de una adulta y está bien que se líe con un niño porque en cuanto a edad mental... representan y significan lo mismo y son lo mismo, o Grace se hace la inocente cuando sabe perfectamente lo que hace y vive en un autoengaño para no admitir lo horrible que ha hecho y que le ha destrozado la vida a una persona, a Joe, el niño de 13 años. Pues durante este análisis lo comprobaremos o no, porque a veces no comprobamos las cosas y a veces las cosas se quedan en el aire. Grace se nos muestra como una mujer muy inestable mentalmente, ¿no? De repente le falta un ingrediente, ella hace tartas, le falta un ingrediente para hacer tartas y se vuelve loca y se pone a llorar y se tira al suelo, no sé qué. Entonces, que sea tan inestable mentalmente y tan impredecible, le hace una depredadora perfecta, ¿no? Porque es como va a aterrorizar a Joe, que sigue siendo su marido y ha tenido hijos con él y estar en un matrimonio feliz, así es como le va a aterrorizar, ¿no? En plan, pues no sabes por dónde te va a venir, de repente te da miedo decir cualquier cosa por si te la lía. Es una herramienta más de manipulación. De repente le cancelan pedidos de que le hacen de tartas y ella se echa a llorar. Bueno, entonces, claro, Joe no puede decir nada, está aún más atrapado de lo que normalmente estaría en esa situación, porque es una persona loca y también nos abre el debate, lo que he dicho antes, síndrome de Michael Jackson. A ella se le muestra mucho más mentalmente débil que a Joe. ¿Es ella la niña? Pregunto. Luego también, Grace tiene una falta de culpa, que esto yo flipo, porque yo lo voy a decir, ya estaba tardando, ¿cuánto he tardado? 8 minutos en decirlo. A mí también me han hecho violín de 4 cuerdas, yo he sido víctima de esto, y al final la culpa nos la cogemos las víctimas siempre. El abusador no tiene ningún tipo de culpa de nada, es como, incluso Grace dice, yo no he hecho nada mal, el juicio público es el que me juzga y yo soy una víctima del sistema. Y ella se revictimiza, pero me pregunto yo, ¿la culpa que sentimos los abusados es culpa que ya tenemos dentro y que el abusador nos transmite? O sea, ¿nos comemos el doble de culpa, la nuestra y la del abusador? Porque el abusador, claro, si tuviese algo de empatía y algo de culpa no abusaría, ¿no? Evidentemente. Pero se nos queda una culpa como... ya así de normal, pensamos, a una persona abusada, piensa, ha sido mi culpa, lo podría haber evitado, no sé qué, podría haber hecho algo para que no me pasase, yo he dejado que ocurra... Y si ya te afecta tu vida sexual para toda tu vida, para toda tu maldita vida, ¡ay, de verdad! ¿De repente, Grace? ¡Ah, no, 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 no! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Yo no he sido! Como decía Bart Simpson. ¡Anda, guapa! Es que, de verdad, este tema... el tema de la culpa cristiana. Que también, digo una cosa. En general, hablando de la sociedad. Yo conozco a mucha gente que son personas horribles.
y hacen cosas malas todo el rato a los demás. Y qué casualidad que siempre la gente horrible les viene muy bien el argumentito. Ah, no, 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 no. Yo culpa cristiana no voy a sentir porque no me voy a dejar llevar por unos dogmas cristianos que no quieren mi libertad y que me quieren cohibir. No, 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 no. Yo no voy a caer en dogmas cristianos y en cosas antiguas. Yo soy abierto de mente y yo culpa no voy a sentir. Bueno, guapa, pues yo siento culpa en la cola del súper del día comprando una barra de pan. Y eso que no he hecho nada. Igual deberías sentir culpa tú por ir jodiendo a la gente deliberadamente. Igual, tanto que dicen, no, yo soy una persona abierta, no sé qué, culpa cristiana, no voy a caer en eso. Bueno, guapa, pues igual deberías caer. Igual un poco de culpa tendrías que tener, ¿no? Igual un poco de self-awareness. Cogía yo una pelota de 2 kilos, un balón medicinal de self-awareness y te lo tiraba a la cabeza y te la abriría como una sandía, guapa. Y te metería así. El meme este, la culpa, la culpa, la culpa. El tema de la nueva familia versus la vieja familia. Se nos muestra que Grace, con el exmarido que tuvo, que era de su edad, era un viejo como ella, se nos muestra que ella tuvo una familia y tuvo varios hijos con ese señor. ¿Qué pasa? Que en el momento que ella se lió con el niño de 13 años, ojalá tuviese 7 para hacer el chiste de... Grace, a un niño de 7 años. Total, se nos muestra que ella creó una familia nueva con este chico, ¿no? Que ahora el chico tiene 34 y ella tiene, pues, no voy a hacer matemáticas porque, cariño, para eso soy youtuber y no estoy de ingeniera aeronáutica. Pero tendrá unos casi 60 ya. Entonces, claro, han tenido hijos, han tenido como 4 hijos juntos, viven la vida idílica en la casita de playa, no sé qué, y tal. Entonces, ¿qué pasa? Aquí nos abre un tema muy interesante. Tiene protagonismo, coge protagonismo el hijo mayor de Grace, que es el primer hijo que tuvo con el antiguo matrimonio. Entonces, en una de las escenas, Natalie Portman, Elizabeth, la actriz, va a ver al abogado y justo está tocando en el bar donde están el hijo mayor, ¿no? Entonces le cuenta un poco cómo fue y todo eso. Pondré la escena por aquí. Soy un ave fénix que resurge de sus cenizas. Soy un fantasma. Por lo que pasó. Bueno, me destrozó la vida. Claro. ¿Y recuerdas cómo y cuándo te enteraste de todo? Sí. Sí, Billy me sentó en mi habitación y me lo contó. Y creí que quería agobiarme. Busqué a mi padre y dijo que era verdad. Dio un puñetazo en la mesa y se partió la mano, sangraba mucho. Todo eso ocurrió justo antes de mi cumpleaños. Pero ellos se olvidaron de anular la fiesta. En fin, solo apareció un colega y pasamos el rato en mi habitación. Yo me comí tantas golosinas que vomité. Y... estuvimos viendo la tele hasta el amanecer. Y le cuenta que él se enteró de todo esto un día antes de su cumpleaños y con todo el revuelo, se enteró de lo del niño de 13 años, con todo el revuelo nadie canceló su fiesta de cumpleaños y solo fue una sola persona, fíjate. Y bueno, cuento unas cosas, no las puedo decir aquí, pero fantasías, tampoco voy a hacer mucho spoiler. Total, que esto es fantasía. Nueva familia versus vieja familia. ¿Qué hace Grace? Grace, digamos que reniega disimuladamente del hijo mayor, ¿no? Reniega de todos sus hijos anteriores, de su exmarido y de todo eso. ¿Qué pasa? Grace, es que Grace es como mi madre. Yo con esta película me he puesto negra. Pero negra, negra, pitch black, Pantone me he puesto. ¿Por qué? Porque en Grace veo muchas cosas de mi madre. Mi madre se lió con un niño de 13 años. Habría que preguntarle, tampoco me sorprendería. Pero como no me hablo con ella, aquí trauma dumping. Os lo habéis comido. Digo, si no salís de mi vídeo y os vais al de una persona que esté mentalmente estable. Gracias. Pues Grace es como mi madre en el sentido de que mi madre
En un momento se murió mi padre, ella se echó otro novio, ese novio tenía una familia, una hija, una nieta, no sé qué, y de repente todo era, ay, la hija de mi novio, la nieta, mis personas favoritas, es como mi hija, ay, qué ganas de tener un nieto. Y claro, mis hermanas y yo así. O sea que me has a mí jodido la vida, me has jodido la existencia entera, de la que nunca me podré recuperar, pero ahora, como lo has hecho mal con tu anterior familia, en vez de arreglarlo, en vez de pedir perdón por lo menos, ¿no? ¡Ay, venga, que lo he hecho mal con esta familia! ¡A la basura, la familia! ¡Que os den por culo y me voy con la nueva a ver si con esta lo hago bien! Y esto es lo que hace Grace, ¿no? Coge a Joe, tiene hijos y es como pintar en un dibujo. Grace está pintando su primera familia en un dibujo y dice, ¡ay, qué me ha salido mal! Pues en vez de borrarlo o pintar por encima o intentar arreglarlo, pues tira el dibujo a la basura, tira el estuche, tira las pinturas, tira la mesa a la basura, tira toda la habitación donde se encuentra la basura y coge otra hoja de papel y con nuevas pinturas y con un nuevo estuche y con un nuevo todo empieza a pintar. ¿Y qué pasa? Que ese dibujo sigue vivo, ¿no? En la basura. Yo sigo en esa basura por la pi de mi madre. Yo sigo ahí y hay gente viviendo en esa basura. No sé si te das cuenta. De hecho, en una de las escenas está comiendo Grace con su nueva familia y aparece su vieja familia en el restaurante, ¿no? Y dicen en plan, hola, y ella, hola, haciendo como que no ha pasado absolutamente nada. Y alguien dice, tu vieja familia, ya te has olvidado. Es una escena muy importante y es que duele en el maldito corazón real. El hijo mayor dice, me destrozó la vida en la escena. Me destrozó la vida cuando me enteré de esto. Claro, imagínate. Y claro, sentir que eres su primer hijo, que en un momento te dio amor y ahora te lo ha quitado, ¿no? En plan, venga, pues, ay, es tu culpa, es la culpa de Grace, es la culpa del hijo. Pues, si estás en un entorno con este tipo de personas, tú siempre vas a sentir culpa, ¿no? Porque es lo que he dicho antes. Cuando una persona no siente culpa de sus actos y ves que está haciendo cosas mal y que no siente ningún tipo de remordimiento ni de culpa, tú con tu mente lógica le intentas buscar una lógica que no sea la pura maldad absoluta y que es un demonio que te quiere hacer daño y que te lo ha hecho porque se aburre y porque quiere divertirse viéndote sufrir, pues le buscas una justificación y buscar la justificación a que te lleva a sentir tu culpa. Igual no fui un buen hijo, igual sus hijos de ahora son mejores y le dieron menos problemas, igual fue mi culpa porque yo como hijo soy una persona, un lovable, soy una persona a la que no se la puede querer. La culpa es un tema muy complejo, de verdad. La culpa es un parásito que te va comiendo por dentro. Y la culpa es sentir, la culpa es tener un parásito de culpa comiéndote los intestinos y decir, igual es mi culpa tener el parásito, igual he hecho yo algo mal para tenerlo ahí y él es el bueno y yo soy el malo. ¡Eso es la culpa! Y hay otra escena en la que habla el hijo mayor con Elizabeth, que es Natalie Portman, la actriz, para no perdernos, y le dice que de pequeño leyó en los diarios de Grace que los hermanos de Grace, porque tiene hermanos con los que se sigue llevando, que le hicieron violín de cuatro cuerdas y que por eso ella ha hecho el violín de cuatro cuerdas al niño de 13 años, no sé qué, básicamente repetir patrones. Entonces habla de todo eso y otra vez es el hijo intentando buscar una justificación que no sea la maldad por la maldad, en plan, ella hace daño porque se lo han hecho, ¿no? Que normalmente suele ser el caso, pero no lo sabemos, porque es una película y lo bueno de las películas y la magia es que te den pinceladas y tú con esas pinceladas pintes tu propia obra, ¿no? Que des tu interpretación y hay cosas pues que no se confirman, que no se dicen, que se dejan en el aire y tú tienes que en tu mapa mental averiguar. Eso es lo bonito. Luego, Grace es una persona que todo el rato con el victimismo hace el boomerang. ¡Pah! En plan, que tú eres la víctima, devuelve el boomerang, guapa, soy yo. Pues está todo el rato así, en una escena con Natalie Portman,
la actriz, están como cocinando tartas y tal, porque Natalie Portman está todo el rato, actriz del método, no sé qué, y llega a unos límites para meterse en la piel de Grace, luego contaré, bastante fuertes. Pues total, me he perdido. Ah, sí, que están haciendo unas tartas. Entonces, están hablando, y Grace le dice, oye, que sepas que Joe era mucho más experimentado que yo, que había estado con más mujeres que yo con hombres. En plan, era súper experimentado, tal, porque él desde pequeño tuvo que crecer muy rápido y era muy maduro para su edad. ¿A qué nos suena esto? A cualquier músico indie de una banda de Madrid, eres muy madura para tu edad. ¿Tienes 11 años y te sabes la tabla del 3? Pues si pesa más que un pollo, me la fo... ¡Pi, querido Daro! ¡Qué vaga soy que ya me pongo la censura yo para no tener que editar! Pues total, entonces Grace le cuenta, era muy maduro para su edad, tuvo que cuidar de sus hermanas enfermas desde pequeño porque su hermana tenía no sé qué enfermedad y sus padres no le ayudaron y creció súper rápido y enseguida empezó a experimentar con él tras por detrás, no sé qué, bla bla bla, y cuenta, y yo, Grace, estaba muy protegida por mi familia, era muy naif, no había vivido nada, no había madurado nada porque siempre me habían protegido. Joe ha estado con más mujeres que yo con hombres. No me digas. Parece que nadie lo recuerda. Yo solo había estado con Tom. Pero Joe estuvo con dos chicas antes que conmigo. ¿En primero de secundaria? Llevaba una vida muy diferente de la mía. Su padre siempre estaba trabajando, así que él era el hombre de la casa. Cuidó de sus hermanas casi él solo. Una tenía un asma horrible. Creció muy rápido. Yo estuve muy protegida. Ya nos está dejando, ¿no?, caer que fue Joe el que la sedujo. Que esto luego lo dice después. Fue Joe el que la sedujo y en plan... Mira, que sepas que él me sedujo, yo no sabía nada, él era súper experimentado y él quería. O sea, ¿se puede ser más fuerte? ¿Se puede ser más fuerte? No se puede. Y nos dice que él ejerció el poder sobre ella, es muy fuerte. Luego, la carta de amor de Grace a Joe. En una de las escenas en las que Natalie Portman habla con Joe, que ahora iremos a la psicología de... ¡Ay, chica de circo! Que ahora iré... Pues no puedo. Que ahora iremos a la psicología de Joe porque es muy interesante. En una de las escenas que Natalie Portman se... Spoiler. Enrolla con Joe, actriz del método Viva. Él le da una carta y dice, mira, esta es una de las cartas que me envió Grace y que me pidió que quemase al final porque era como una prueba tal y que no quería que nadie la encontrase, pero ya la conservé. Entonces, ella, Natalie Portman, se enrolla con él para conseguir la carta, en plan como un método de distracción y también como actriz del método. Luego llegaremos ahí en la psicología de Joe. Y bueno, la carta es tan fuerte, os voy a poner la escena porque dice cosas tan fuertes. Uf. Introducir escena. Mi amor. Después de irte, he pensado en la vida que tendríamos si todo fuera diferente. Si yo hubiera nacido más tarde o tú, mucho antes. Pero a saber cómo habríamos estado o dónde. Qué tragedias tendríamos que afrontar en la vida. Qué mala suerte. Esto no es lo que habría querido nunca. Pero estoy muy agradecida de que nuestros caminos nos hayan traído hasta aquí. No importa cuál sea el coste. Estoy pensando en ti todo el tiempo. La sensación que tengo cuando nos miramos a los ojos. ¿Sientes lo mismo?
sé que no tienes mucho con lo que compararlo, pero te puedo asegurar que es excepcional. He pasado toda la vida sin sentirlo. Y ahora que lo he encontrado, no me imagino volviendo atrás y fingiendo. A veces deseo que no nos hubiéramos conocido o que no hubieras trabajado en la tienda, porque estoy segura de que nuestra vida cambiará del todo y para siempre por esto, sea cual sea el resultado. Sé que mi marido y mis hijos... Sé que... Esto también les afectará a ellos. Mi esperanza es que podamos guardar el secreto hasta que al menos no corramos peligro por la ley. Tal vez así tenga tiempo para terminar las cosas bien y para asegurarme de que los niños sepan que los quiero. Quizá para entonces hayamos descubierto qué decir. Cuando empezó todo esto, no podía razonar. Sabía que habíamos cruzado una línea y en mi corazón sentía que volveríamos a cruzarla. Pero ahora creo que he perdido la noción de dónde está. ¿Quién es quien traza esas líneas? Lo único que sé es que yo te quiero y que tú me quieres a mí. Y que me has dado mucho placer esta noche. Espero haber hecho lo mismo por ti. Nos vemos el sábado. Y por favor, quema esto, ya sabes lo que me puede pasar si lo encuentran. Tú... Crazy. Empieza a hablar de que son un amor verdadero, de que si ella hubiese nacido más tarde o él más pronto, que ay, igual no hubiese sido lo mismo, ¿no? Y que se alegra de que... de que todo saliese así, que si se hubiesen conocido como ella nacida más tarde, él más pronto, con la edad más a la par, igual todo hubiese sido peor, pero bueno, que ella no quería que hubiese pasado así, con él con 13, pero bueno, que se siente muy agradecida, no sé qué, habla del sexo que han tenido, de cuando tú me tocaste, yo me derretí, como si hubiese sido él el instigador, ¿no?, del hecho, y tal, y dice, quema la carta, por favor, porque ya sabes lo que me harán si alguien la encuentra. Bueno, es un momento completamente un hints. Una de las mejores escenas de la peli, es tan fantasía. Luego llegamos al final de la película, donde se despiden Elizabeth y Grace, Natalie Portman y Grace la prota. Y Grace le dice en plan, oye, que ya sé que te ha contado mi hijo mayor de lo de mis hermanos haciéndome violín, que sepas que es mentira y que se lo está inventando. Y dice, le dice la última frase de la película, que es... Insecure people are very dangerous. I'm secure. Make sure you put that in there. La gente insegura es muy peligrosa. Yo estoy segura. Asegúrate de que pones eso en tu película. O sea, lo que nos confirma que realmente no hay ningún trauma detrás, no hay ningún tipo de justificación, ¿no?, entre comillas, y que ella piensa que es amor y que ella lo hizo deliberadamente. Y que básicamente es maldad por maldad, que es lo más peligroso que hay, porque cuando alguien no tiene algo humano, ¿no?, es como una máquina, es como un robot, le da igual pasar por encima de cualquiera. Por ejemplo, si lo de los hermanos de ella haciéndole violín hubiese sido verdad, ya tendríamos algo a lo que agarrarnos, algo humano, ¿no?, algo que le da humanidad, que le da vulnerabilidad. Pero al no haber nada, esa persona no tiene nada que perder y es absolutamente capaz de todo.
Ay, chica, no salía agua, qué circo. Vamos a ir con la psicología de Joe, que es el menor. Él tiene, evidentemente, síndrome de Estocolmo, porque una víctima que solo conoce eso, ¿no? Que solo conoce a su abusador y es la única vida que tiene y que ha vivido, obviamente tiene síndrome de Estocolmo y le da miedo incluso salir de ahí porque no sabe qué sería de él, ¿no? No sabría qué hacer. Porque no ha tenido las herramientas para saber qué hacer si sale de esa situación, porque no conoce otra cosa. Por eso es tan peligroso cuando alguien te hace algo tan malo antes de desarrollarte como persona, ¿no? Cuando eres niño, pues es que te corta tu vida a la mitad y te impide seguir para siempre. Él sufre mucha manipulación, se ha visto atrapado en esta vida, ¿no? De repente tiene, yo que sé, creo que tiene 3-4 hijos y todo eso. Y él, en un momento, a Natalie Portman, a la actriz, esta que habla con él para saber más de su carácter, dice él, muy dubitativo, oye, que sepas que yo no soy una víctima, que los dos queríamos y que no me gusta que me traten como una víctima y que quiero a Grace y que yo quería hacerlo en su momento. Pero también luego vemos que es el discurso que ella le ha inculcado, ¿no? En plan, tú querías, tú me sedujiste, tú lo hiciste, no sé qué, tú diste el primer paso, tú me sedujiste, yo era muy inocente, es lo que se le ha inculcado. Luego también él se autoengaña mucho porque se autoengaña por pura supervivencia. Él finge estar feliz, pero no lo está. Finge que quiere a Grace, pero realmente lo que le tiene es un miedo que flipas. No se atreve a decirse a sí mismo que no quiere estar en esa situación y que efectivamente fue una persona abusada, pero hay una pequeña parte de su cabeza que sí que quiere escapar, ¿no? Es que esto es un tema porque, mira, nadie queremos ser víctimas. A pesar de lo que digan, 4 wokes, en plan, sí, yo soy víctima porque fui al Primark y no me entraba una camiseta de la talla M, pongo el grito en el cielo. Chica, de verdad, la gente que hemos sido víctima real, escapamos como de la peste del victimismo. Nadie quiere ser víctima, nadie quiere ponerse en una situación donde ha sido inferior a otra persona, nadie quiere admitir que una persona ajena a él ha tenido el poder de destrozarle la vida para siempre. Nadie queremos vernos. Recordemos que yo también he sido víctima de esto. ¿Cuánto llevas sin decirlo ya? Unos 10 minutos y me estaba aguantando con la lengua así hinchada. Nadie queremos ser víctima. Esto es así y cuesta mucho trabajo admitir que te han hecho daño y que no te lo merecías. ¿De dónde viene la culpa también? Viene de no querer admitir que eres una víctima, en plan, bueno, igual yo lo hice, igual fue mi culpa, si fue mi culpa y yo me he creado a mí misma este dolor y esta tragedia que me impide seguir con mi vida, significa que yo me lo he buscado y que no hay otra persona por ahí con el poder de destrozarme la vida a mí, ¿no? Todo está hilado. Entonces él no quiere ser víctima y se autoengaña vivo. Luego también vemos mucho escapismo en él. Le vemos en muchos momentos viendo la tele, programas de bricolaje completamente disociado así, que se ve que su cabeza, su mente no está dentro de su cabeza, está en otra parte. También vemos que a él le gustan mucho los insectos, es como su hobby, y habla con una chica por texting del móvil, por mensajes, habla con una chica de eso, que es una relación medio de flirteo, medio no, como que él se ve, ¿no?, que inconscientemente incluso habla con esa chica porque la ve como una nueva vida que él podría tener y a donde le gustaría escapar, que le gustaría explorar esa vida y escapar de esta, ¿no? También vemos eso. Pero claro, no se atreve a admitirlo del todo, por eso siempre está como que sí, que no, flirteo, pero no, pero tal, no sé qué, bla, bla. Luego vemos mucha disociación, lo que he dicho, viendo programas de bricolaje así, lobotomizado vivo. Luego le dice que sí a todo a Grace, en plan, no le discute nada, nunca le dice una mala palabra, a todo le dice que sí por muy loca la petición que sea, y es básicamente su esclavo. Luego, el miedo juega gran parte en su psique. Tiene miedo a Grace porque ella es muy, 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 muy impredecible. Y esto es una cosa del trauma, aunque él haya crecido y actualmente tenga 34 años, cuando tú vives un trauma muy fuerte,
te parte la vida en dos, te para la vida. Si a ti a los 13 te han hecho eso, gran parte de ti se queda en los 13 años porque no puede avanzar. Porque con ese abuso no solo te roban la inocencia, parte de tu cuerpo, de tu sexualidad, de tu intimidad, te roban toda tu existencia y te impiden avanzar. Hay una parte de él, pues, que sí ha avanzado, puede cuidar de sus hijos, es medio buen padre, puede tener un trabajo, vale, puedes hacer esas cosas, pero siempre lo vas a hacer en piloto automático. Siempre va a ser, en plan, si tengo que hacer algo, si tengo que avanzar, va a ser piloto automático de me desconecto de mí mismo, venga, tengo que ir a este sitio, voy, tengo que ir al trabajo todos los días, a las 9 me levanto, tal, a las 10 estoy en el trabajo, venga, lo hago como un robot, pum, 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 pero tú no estás dentro de tu cabeza, siempre estás out, siempre hay una parte de ti que se queda en casa, ¿no? Se queda en la cama y no se levanta contigo y se queda pensando la culpa, todo lo que me ha pasado, fue mi culpa, ¿por qué pasó? No puedo avanzar, siempre ocurre eso. Sigue habiendo una dinámica de poder grande porque a pesar de que él ya es mayor de edad y tiene 34, ella sigue ejerciendo ese poder que tenía en él a los 13. Sigue teniendo poder por encima de él y le sigue controlando. La culpa, lo que he hablado antes, el abusador siempre se desquita de toda culpa y parece que se la tira encima al abusado, ¿no? Que siente culpa por 2, por 3, por 4, culpa elevado al infinito. Él tiene muchísima rabia contenida, por lo que he dicho antes. A él se le ha arrebatado la vida y cualquier tipo de posibilidad, por muy pequeña que fuese, de tener una vida normal. Por eso se siente atraído a Natalie Portman, porque hay una escena en la que dice: ¿tú cuántos años tienes? Yo actualmente, dice, 34, dice, ya, yo también. Entonces, se recalca esto para decir: coño, lo que quería Joe es tener algo con una persona de su edad, vivir un desarrollo de vida puto normal, que no fuese que abusen de él a los 13 años y confundirlo con amor y que haya seguido en piloto automático toda su maldita vida. Y por eso, spoiler, se siente atraído por Natalie Portman y en una de las escenas acaban tras, tras, por detrás. Entonces, en esa escena, que es muy fantasía, están como que Joe le lleva al hotel a Natalie Portman y ella le empieza, él le da la carta, ¿no? La carta de la que he hablado antes, de quema esta carta, nos van a descubrir, la carta de Grace, y ella al ver eso, es como dice, tengo que conseguirla, tal, no sé qué, él solo se la enseña. Y ella le empieza, ella se convierte en Grace, porque es actriz de método, y le empieza a rayar la cabeza y a comer la cabeza diciendo: eras muy joven, no fue tu culpa, no sé qué, bla, bla, bla. Podrías empezar de nuevo con otra persona. Y al final acaban tras por detrás, porque recordemos que hay una parte de la cabeza de Joe que haría cualquier cosa por escapar, ya sea texting con la tía de los insectos, de los bichos, o con Natalie Portman, a la mínima oportunidad es como, puedo escapar de esta manera, ¿no? Entonces acaban tras por detrás, y se ve que Natalie Portman solo lo hace para conseguir la carta. Entonces, claro, acaban de trazar por detrás y él lo descubre, no descubre lo de la carta, pero sí que se siente utilizado porque ella dice, ay, este tipo de historias, porque ve su vida como una historia, ¿no? Y es como, cariño, eres un cabronazo, mi vida no es una historia para tu película, es mi vida real y me han jodido. Y tú lo estás tratando como si fuese un libro de fantasía que estás leyendo, golpeándote los pies así, jijijijiji, qué risa. La tía también, menuda. Tú harás lo que quieras, pero las historias como estas no... ¿Historias? Ya me entiendes. Estos casos de... Esto es... Estos casos de comienzos Esto muy traumáticos... Esto no es una historia. ¡Es mi vida, joder! Joder. No tienes que alterarte tanto por esto. Creía que... Te gustaba de verdad y que había algo especial entre nosotros. Y me gustas. Entonces, ¿a qué ha venido esto? Esto es lo que hacen los adultos. Luego también
Joe le cuenta a Elizabeth, a Natalie Portman, la actriz, que se siente atrapado porque no puede dejar a Grace. Y Natalie Portman le dice, sí que la puedes dejar, no sé qué, es una adulta, tal. Y él dice, no, no la puedo dejar porque no estaría bien, literalmente se haría Petit Suisse, porque es tan impredecible, tan loca, que esto nos lleva otra vez al síndrome de Michael Jackson, ¿no? Es ella la niña, es ella la menos madura emocionalmente, es ella una persona de la que hay que cuidar y no al revés, ¿no? Entonces esto, luego... le dice Joe, pero ¿qué ha sido esto? No sé qué. Y Grace le dice una frase lapidaria que es, esto es lo que los adultos hacen. Es una peli tan twisted, tan fantasías que yo, viendo esto con esta frase, yo como un cerdo así, dándome la vuelta, regodeándome en el barro así. ¡Yeah! Increíble. Joe, de su entorno, siente una desconexión brutal. Por ejemplo, tiene una escena con su padre donde está completamente desconectado. Se ve que su padre no aprueba esa relación y se ha desconectado de su padre. De alguna manera, Grace, indirectamente, ¿no?, le ha hecho el grooming típico, que es, te alejo de tu familia. No le ha dicho, no puedes ver a tus padres, pero sí que ha hecho mella esa relación, la relación con su padre, y ya se ve que su padre es una persona con la que no puede contar para nada. Luego, también vemos, escena muy importante, desconexión con sus propios hijos. Hay una escena en la que está Joe en el tejado con uno de sus hijos, que es adolescente, que yo creo que tendrá ya 17, 18, dato importante, y parecen dos desconocidos de la misma edad, de qué tal el cole y el bien, tal, no sé qué, bla, bla, bla. Su hijo está fumando un porrimel. Y Joe le dice, oye, ¿me das? Y dice el sí. El hijo se lo da y Joe dice, es la primera vez que pruebo esto. Me parece tan fuerte esa escena. ¿Vas a quedarte aquí un rato? ¿No debería? Es que iba... Sí. Adelante, no te cortes por mí. ¿Seguro? Sí. ¿Quieres? No, gracias. Nunca lo he probado. ¿Qué? No, papá, venga ya. Trae. No tienes por qué hacerlo. Trae. No tienes que... Estoy bien. Estoy bien. Está a gusto. Sí. Porque realmente ves que el hijo ha avanzado con su vida, ¿no? Al hijo no le ha afectado ese tipo de trauma. Ha seguido con su vida. Y Joe se ha quedado en los 13 años. Y claro, la desconexión viene de que los hijos han sobrepasado a Joe de edad, de madurez, de desarrollo de vida. Él realmente se ha estancado en una edad mucho más joven que la de sus hijos. Pues sus hijos le han sobrepasado total. Entonces, claro, el hijo lleva una vida de desarrollo normal. Pues tengo 17, me gusta un porrimel, no sé qué, bla, bla. Y tiene un desarrollo normal. Pues voy al instituto, tal, no sé qué, iré a la universidad, bla, bla, bla. Me graduaré porque al final acaba con la graduación y tal, no sé qué. Y ves que Joe
le han arrebatado la maldita vida y se ha quedado en los 13. Y no ha podido avanzar, todo lo ha hecho en piloto automático, pero realmente su alma, ¿no? Y su ser más interno y más real y más profundo se ha quedado en los 13. No ha podido avanzar, porque cuando tú sufres un trauma de tal calibre, tu vida se parte en dos, tu vida hace así y tú te quedas aquí, hay un muro que te impide avanzar, un muro de 1000 metros, el muro de Berlín del trauma, y al final te acabas imaginando, ¿no?, el resto de tu vida cómo hubiese sido si no te lo hubiesen arrebatado, si alguien no hubiese construido un muro para que tú no puedas pasar. Y claro, esta vida que se imagina Joe para sí mismo la está viendo en sus hijos. Luego hay una escena de por medio, pero la escena sigue y se ve que Joe se pone a llorar en los brazos de su hijo. En plan, es el hijo el que tiene que cuidar del padre como si fuese su propio hijo. Se ha quedado en los 13 y empieza a decir: oye, quiero que tengas una buena vida. A veces nosotros, los padres, te podemos... como dice, hacemos cosas malas y me preocupa si te estoy creando un mal recuerdo. Para nada quiero eso, quiero que tengas todos buenos recuerdos, quiero que avances con tu vida, quiero que la desarrolles, no quiero traumar a nadie, no sé qué. Quizá no haya sido buena idea. Siento que todo está muy jodido. Para, no pasa nada. Quiero que tengas una buena vida. La tendré. Porque pasan cosas malas y nosotros también hacemos cosas malas y tenemos que pensar en esas cosas. Si intentas no pensar en ello, te quedas con un... ¿Sabes a qué me refiero? Sí, lo sé. Dios, no sé si esto nos está uniendo más o si te estoy creando un mal recuerdo, pero no puedo evitarlo. No, nos está uniendo, tranquilo. No te preocupes por mí. No hago otra cosa. Y él se preocupa mucho de eso porque lo que tenemos los abusados es una culpa desmedida, una relación muy rara con el sexo y un self-awareness del tamaño de un ático en Gran Vía de Madrid. Entonces él tiene mucho self-awareness y se preocupa que su propio trauma y la propia disidencia, qué woke me he puesto, woke moment, la propia disidencia de la relación de él con Grace le pueda afectar de alguna manera. Ni siquiera quiere que él vea ninguna escena cuestionable, ninguna escena de discusión, por si le puede traumar, porque lo último que querría Joe es destrozar la vida a otra persona como le han hecho a él. Esto es muy fuerte, porque cuando eres una persona abusada puedes ir por dos derroteros, ¿no? El derrotero de voy a hacer lo mismo, como hizo Drake Bell en Quiet on Set, que a él le hicieron el grooming de menor y luego a él de mayor le pillaron hablando con menores, haciendo lo mismo, repitiendo patrón, o ser una persona con self-awareness y renunciar a bastante parte de la experiencia humana y decir, yo voy a ser, acabo con el ciclo del abuso. Yo me planto aquí y aunque esto me impida tener relaciones reales o experiencias que de no haber sido abusado las hubiese tenido y las hubiese disfrutado, yo me reprimo, me quedo aquí y no voy a entrar en ciertos jardines por miedo a traumar a otra persona como me lo han hecho a mí. Self-awareness king. We love to see that. Luego, en la graduación, vemos que Joe llora de felicidad desde detrás de una verja porque está viendo cómo sus hijos se gradúan, ¿no? Está diciendo, vale, los años clave de desarrollo como que ya los han pasado, ¿no? En plan, ya está, sin incidencias, nadie les ha traumado, están felices, han tenido un desarrollo normal. Me calmo, en plan, gracias a Dios. Y vemos que la persona abusada, que es Joe, siempre está en alerta, ¿no? Las personas abusadas estamos todo el rato buscando el peligro. Siempre nos ponemos en la peor situación para saber cómo actuar y para prepararnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque se nos abusó y en el momento que nos destrozaron la vida,
no nos lo esperábamos y no sabíamos cómo actuar. Entonces siempre estamos alerta con cualquier situación por si viene otro trauma de destrozarnos la vida y saber cómo actuar. ¿Qué pasa? Que esto nos amarga vivos, claramente. No se puede vivir siempre alerta, siempre con un pie fuera dispuesto a ponerte a correr por si las cosas se ponen feas. ¡Eso no es vida! Pero bueno, de vez en cuando Prime Video te contrata para hacer un vídeo sobre una peli increíble y todo vuelve a tener sentido. Luego llegamos a una de las escenas claves de Joe, que es que tras tener el affair con Natalie Portman, vuelve a casa y se enfrenta a Grace y le dice cosas que nunca le había dicho. Están en una habitación a oscuras, Grace está tumbada y él está en un sillón así, literalmente temblando. Y le dice Grace, esta frase es clave, Grace, hay cosas que nunca hemos hablado. Y dice, estoy recordando cosas, los llamados recuerdos bloqueados, ¿no? Cuando tú tienes un trauma y te pasa de pequeño donde no has podido tener herramientas para gestionarlo y avanzar con tu vida, lo que hace tu mente por pura supervivencia es, vale, te ha pasado esto horrible, lo reprimo, no te vas a enterar de que te ha pasado, lo guardo en una carpeta oculta. Entonces, puede estar ahí, literalmente, puede estar 30 años. Ha habido casos de gente que a los 40 de repente hace... ¡Oh! Ha tenido una vida normal y de repente hace... ¡Oh! Pues me hicieron violín de cuatro cuerdas. Es fuerte. Y a Joe seguramente ha tenido recuerdos bloqueados de cosas que le hizo Grace. Y de repente a los 34, cuando más o menos está tranquilo, es adulto y su mente lo puede gestionar, ¿no? De repente tu mente hace ¡pa! Te va abriendo carpetas y recuerdos, esto me ha pasado a mí también, y dices, pues nada, pues a joderme vivo, second round, ¡qué divertido! Y que estos recuerdos te pueden salir en gotas durante el resto de tu vida, así que nada, a vivir un infierno continuo donde estoy recordando mi trauma y la persona que me destrozó la vida durante todos mis años, donde debería disfrutar, donde toda mi juventud. ¡Qué divertido! Menos mal que me da personalidad, porque si no, como no me diese nada, madre de Dios. Entonces Grace obviamente se pone a la defensiva y empieza a cambiar las tornas, ¿no? Ella se revictimiza y empieza a decir, me sedujiste tú. Y claro, Joe le está diciendo, oye, me estoy dando cuenta que igual yo con esa edad no estaba capacitado para tomar este tipo de decisiones de empezar una relación contigo, tener hijos, no sé qué, bla, bla. Y le dice Joe una frase que es clave, que es, what if I was too young? ¿Y qué pasa si era demasiado joven? Y Grace dice, you seduced me. Tú me sedujiste, lo vuelve a decir. No me siento mal, como solo intento decir. ¿Y si no estaba preparado para tomar ese tipo de decisiones? ¿Qué pasaría? ¿Por qué los niños? ¿Qué significaría eso? No entiendo lo que dices. Digo, ¿y si era demasiado joven? Bueno, pero me sedujiste. Pero yo tenía 13 años. No me vengas con esas. Pero los tenía. Me da igual la edad que tuvieras. ¿Quién llevaba las riendas? ¿Qué? ¿Quién mandaba? ¿Quién llevaba las riendas? ¿Quién llevaba las riendas? Solo intento hablar de ello. No, es por culpa de la película. Es por llevar a Elizabeth todos estos días. Yo he sido muy comprensiva, pero empiezas a agobiarme. No, no has sido nada comprensiva. ¿Por qué no podemos hablarlo? Si estamos tan enamorados como decimos, si eso lo tenemos
tan claro. No debería poder hablar de esto contigo. Si estamos tan enamorados como decimos. Espera, no, no. Necesito que me ayudes. Si estamos tan enamorados como decimos. Necesito que me ayudes, por favor. Si estamos tan enamorados como es la graduación. Es tan fuerte que ella se victimiza, se vuelve loca, empieza a gritar, empieza a llorar. ¡Tú me sedujiste! ¡Tú diste el primer paso! Joe goes non-verbal, deja de hablar, porque vuelve la manipulación, vuelve la disociación, vuelve el miedo, vuelve el síndrome de Estocolmo, vuelve The C-word, la culpa, y se calla. Y esa pequeña oportunidad, esa pequeña voluntad, esa pequeña fuerza de voluntad que Joe ha tenido para sacar este tema, que hay que tener fuerza para sacar este tema a tu abusador cuando mantienes una relación con él. Esa fuerza, esa pizca de valentía que ha tenido, se la pisan y se la destrozan. Luego, un tema muy interesante de esta película, el juicio público. ¿Qué pasó cuando a Grace la metieron en la cárcel y dio a luz a la cárcel a su hijo? Dio a luz en la cárcel a su hijo y luego salió y mantuvo la relación y tuvo hijos con Joe, a pesar de estar en la cárcel por haberse tras por detrás a un niño de 13 años. ¿Qué pasa? ¿Cómo actúa su familia? ¿Cómo actúa su entorno? La familia de Grace lo ignora completamente, la trata como una víctima. Porque ella, yo creo que ha conseguido manipular a todo su entorno para que la vean como una víctima. Entonces, claro, el entorno es como, ay no, pobrecita, tal, ay. Nadie dice nada, nadie menciona el tema, hacen como si no hubiese ocurrido. Y todos tratan a la sociedad como si fuese el problema, ¿no? Ay, es que juzgan el amor de estas dos buenas personas. Well. Luego también su entorno la protege y le hace la fantasía, ¿no? Hay una escena en la que el abogado que llevó su caso le dice a Natalie Portman, este negocio de tartas que tiene, ella va de que está muy ocupada, pero realmente son vecinas, que siempre son los mismos cuatro nombres que le piden tartas sin parar para que ella se sienta ocupada y no le dé el breakdance y se sienta como parte de la sociedad, ¿no? Ya que según el vecindario y según el entorno, ha sido juzgada muy duramente por la sociedad y le han arrebatado la posibilidad de tener una vida normal. ¡Qué casualidad que eso es justo lo que ha hecho ella con Joe! Fíjate cómo es el abusador y cómo manipula todo su entorno para darle la vuelta. El boomerang del victimismo. Luego también, la raíz de toda esta película, creo yo, la clave, que es por qué el entorno y la sociedad como que se ha puesto de parte de Grace, ¿no? Porque eso es lo que muestra en la película. ¿Por qué? Por dinámicas de poder. La sociedad es tan misógina, no me quiero poner woke, pero es la verdad, es tan misógina que antes que admitir que una mujer ha tenido poder sobre un hombre y le ha podido destrozar la vida, prefieren negar un abuso para seguir diciendo, ah, no, no, la mujer es la víctima, no vamos a admitir que una mujer tiene poder por encima de un hombre, ella es la víctima, es amor, estar en igualdad de condiciones, tal. Y es como, ¿sois capaces de negar un abuso y de dejar a una persona que le han destrozado la vida a la deriva solo por no admitir que una tía puede infligir dolor y puede causar dolor y destrozar la vida y tener poder sobre un tío? Así de misóginos sois como sociedad. Y con esta frase, woke moment, con esta frase yo creo que podemos acabar. Es una película impresionante, es una peli increíble, real, toca temas muy controvertidos y es una peli que no juzga, ya lo he dicho antes, es muy importante. Y yo creo que si la veis con un poco de ojo crítico, si os toca de lleno, de refilón el tema, os va a llenar la película, vais a rebosar de Todd Haynes y de Julianne Moore. Está en Prime Video y es increíble, así que nada, la tenéis que ver. Y comentad aquí si lo habéis visto, pues qué os ha parecido. Caja de comentarios de Willidua, todo el circo. Y nada, hasta aquí. Agur, pringaos. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making.
We're saving our own lives. It's true, we'll make a better day, just you and me. Y un niño de 7 años.